Benvingut al canal de Nintendo Hype. Estem a Multihype. Soc Jordi i m'acompanyen els meus col·laboradors, Rulitox i Jordi. Anem a començar en el quart episodi de Moon Hunters. Ja queda menys que ganes de perdre-vos de vista. A la vall anem. Tira-li. Bé, ens havíem quedat per a variar en la pantalla de seleccionar la zona on volem anar, sinó que anem a veure què ens trobem. Mel i Oasis. Mel ja en tenim. Sí, sí, jo ja he cuinat una extensió. El Baricoque també en tenim. A Dulis. Dulis. Un mercader. Bezer. I mercader. I més mercader. Jo aniria a un mercader i així no podríem mirar-nos les habilitats o algo. Pues no t'ho vulguis. Tira, va, quin te petits anar? Quin el pres el més bonico? El mercader del Paramo? Sí. Ala, va. Últimament no està fent massa bones ofertes, però si vols tirem ahí. Sí, així ja va la càmera ràpid. A fer un mico solitari. Però és blanc així de la nada. Ara et pareix que tinguem un tipus un gatet o algo. Que mosseïsca. És Mishi de Foot. És Bau, tio. Que hem de salvat abans. És Mishi de Foot. Bau. Tu ja no el recibis res. Bueno, cap a ell. Però què vas? Jo, de Barrabàs. Tu a mi no em vaciles, eh. Ostres, tu has catxarrat. Te crujo la vida. No ho sé, però tira coses molt males. Mateu-lo... La mare que l'ha fet. No vegueu les sombres? Sí, sí, però n'hi ha vegades que no puc esquivar-ho. A mi és que em dona igual, li dic en el pecho. No, que partes coach. No com vosaltres, que som losers. Ara no els dona. La veritat és que jo... Vale, va. Així se m'ha acabat, espereu. Pegueu damunt del meu circulet i agarreu speed. No volem speed. No, doncs tu crec que l'has agarrat. Sí, sense voler. Ei, algú. I un mono. Ja estem en els micos. Estem en mono i dona-li, va. Ruidox! He realizado todos los rituales de la hermana plateada. Y todos los augurios me conducen a este punto. Y te han traído hasta mí. Guapetón. Si es culpa mía que la hermana plateada nos haya abandonado, quizás una unión pura con su bendición pueda traerla de vuelta. Topa la cama te llevo, ¿eh? Prometo tratarte bien y respetar tus deseos. ¿Deseas casarte conmigo y unir tu voz a la mía? ¿Y algo más que son las voces? Ostres, tu, que se'ns casa Rulito. Jo no estic conforme. Ah, de veritat. Tio! No me lo esperava. Tio! Què? Quiero decir, fantástico. Seguro que la hermana plateada regresa para nuestra boda esta noche. Encontraré tu campamento esta noche. Prepararé mi corazón para tu amor. Si no es gratis, has conocido un tío todo random y vas a casar con él. Era un tío. Claro que era un tío. Pero bueno, que has trobat... Tenia més pinta de dona. No, en ningún momento tenia pinta de dona. O cap a dalt, amics. Sí, sí. La qüestió és que tu trobes un desconegut per ahí, apoyat una pedra i el diu... ¡Rolitox! I dius, en casa amb tu. Clar. L'endurgiant que l'ha cridat, home, no havia de casar-se amb ell. Jo em pensava que no volia casar-se quan ha dit lo del ball o una cosa, no me'n recordo exactament què ha dit, però... Ah, el no havia sigut Jordi, jo havia fet aquest. Opa-los, opa-los. Mira, mercader. No, ja havien triat esta pista. Ja, però vull dir que ja l'han trobat. Intrepa, intrepa, hasta que alcancen las cumbres que alcanzo Eris. Algo de curar. El pulso de gravedad es más grande y atrae enemigos más rápido. Esto. Oh, no, no, pero... Te transporta con un pulso de gravedad. Esto. Esto se ha hecho una mierda.
Lo tienes para todo, si no que... ¿Pille la que puedo aturdir en el live? Yo pillo todo, ya tienes para todo, el sí, mundo. Realmente. Yo tengo ganas de todo. Ah, sí, perro. Es para todo, ya no sé ni contar. Pues ya sé. Pues ya lo tienen todo. Ah, va, va. Pues ya no hemos podido mejorar, ¿no? No sé. De vegades los mercados van cambiando. Porque no sé, a mí ahora no me necesito habilidades que más no me hicieron. Ah, pues a mí me necesito las mateixes. Compte que ve un destros que llanzo granades de gel, cubos de gel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lag máximo, lag máximo. Crec que, és que, crec que les millores de, sí, dels orbes a fer que es lagueix ara. Sí, 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 és que els orbes tots ara són molt grans. I això, és que no va estar, Però, pues el meu és... ell s'ha ficat un poc... Ah, no, per de l'atac. Jo, però, el pot ho poden fer superxeto, sin embargo, el meu continua sent... Mierda. Igual com era. Ara l'únic que tinc són 3 fois d'estos. I ens hem deixat camí cap a baix, anem, eh? Sí. I cap a dalt també, no? Sí, però ja que estàvem així més prop... Venien baboses assassines. Les baboses assassines. Que no. No, ja, és que les he matat. Mira, ahí n'hi ha... Un pet d'estal de curació... Ara esperem que no faci la falta igual com l'anterior. Joder. Joder, hermano. Qué mal en pegarme. Buah, qué lag está pegando ahora, ¿no? Sí, sí, tinc el poder del lag. Yo creo que es la millor de que ataques tú la ves. Casi, casi, sí. No totes, pero moltes voltes que estic atacant sí que estava tirant el lag. Tindrem que tirar cap a dalt. Perquè així ja no hi ha res. Víctor, necessitaràs cura o algo? No, no, sí, jo esa... proverà. Sí, no? Són speed. No hi ha res. Així, així al mig hi haurà guerra. Sí, ja sí, m'estàvem anant malaltos també. Guerra, guerra. Uf, així si ens just d'estos que tiren culols de gel, no passarem mal, eh? He fet unes atacant-me. Uf, el lago. Que la. Que ve dos pimentos de cara, no? No! Ja està. Ah, no, queda un... què? Un gegant estrany. Que siga un home millor. Un gegant estrany. Així ja un millor o algo. Que se'm van els ocolors. No, no, no. Han desaparegut. Com a dalt tenim una mica de camí encara per veure. I és pisgum. Un tineo de hojas brillantes descansa sobre la nieve. Parece que podría llevarte lejos, aunque podría ser peligroso. ¿Cómo lo quieres usar? Te dejas la montaña atrás en un suspiro y te precipitas por un barranco. Loco. ¿A qué lleva la vida? Ah, no. Si me tienes que saber a muerte así en plan nada, has acabado el Moonhunter ya que hay un capítulo antes de ser normal. Haber sigut epic fail, tío. Epic fail. Haber sigut molt graciós, també. Porque en sí ho va a pugar la tonteria, jo no sé. A mi, tu has sigut el primer en riure't. Però perquè està pensant en la risa que fan ara en seguretat. Sí, sí, sí. M'ho ha deixat més o menys amb resposta. Sí, sí. No ha avançat, no? No ha avançat, sí. Mira, poquet a poquet estaves fent-li dany. Sí, 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 jo amb paciència li feix dany. El que passa és que la paciència que tinc que tindre no l'està pagant. A veure, tu, mos donaran o per donar i vendre i... I ara que no necessitarem fer cap millora... Home, aquí m'ho maten un parell de dies. O no, el pròxim dia no m'ho mata. O serà un dia i en després m'ho matarà. Mirem, no? Sí, mirem.
El pensas especialmente frío junto al altar. Un escalofrío recorre tu espacio, tu espalda. ¿Acaso vive aquí un espíritu? Ves preparando alrededor. Yo lo saludo. Saludar, va. ¡Paco! ¡Hola! ¿Puedes salir si estás ahí, honorable ancestro? El viento helado arrecia. Ganas dos de resistencia. Y no vengo ningún... Ah, oh, mira. Sí. Ah, es un enemigo. ¿Es lo que me invocaste según tener enemigo? Sí. ¡Qué decepción! Apolo. ¿Qué? Decepción me gran. Sí. Hemos... Ah, ahí no hay remes. Enseñó un trozo de pared invisible. Hemos sido engañados. Hemos sido estafados. Engañados. Manipulados. Vale, ¿qué pasa? Tienen que traer. Se va a poner con el speed. Lag is lagueado. El speed puso lagueado. Suena así, suena bien. O para la derecha. Uf. Olvido. Espera. Mierda. Le pregunto a dónde. Va a ayudar tú. Pues tal día me están pegando. O sea, que yo tiraría pero no me peguen. Vale. Si yo tiene que ficar en un volteo o otro sin peguen a mí. Es que... A ver. Está... No. No, hombre, no. Vida, vida. Perdido, agarrado. Sí, sí, los Teigutes los consiguen muy bonitos. Va full este vídeo, Madre de Dios. Sí, sí, un espectáculo. La gente pensará que le iba mal en internet. No hay res. No. Y así. Tampoco. Creo que esto es un mapa enorme, Membuit. Sí, te pinta que sí. Estén caminando lo tonto. Gustavo, tío, pobre. No le veig ni la cara en tant de l'any que estic fent. Animals, pobrets. Una bona persona que s'ha dit. Ei, ell ni t'ha tocat. Com que no, m'havia tirat una cosa de xai. Algo hauria fet. Jo no res. Com que no, pegar-lo a su fill, estàs pegant-li mal a tunda. No, pobre no criatura. Jo no li he pegat. Maltrato. Ay, un conejo yace muerto. Su carne aún está fresca gracias al frío. Es difícil decir cuánto tiempo llevará muerto. Comer. Yo primero le pego una mirada, Notas la carne tan fresca que aún le late muy débilmente el corazón. Curarla. Medir, curar... Yo creo que no ha hecho curarlo. Medir, no voy a decir todo. ¡Tío! Sí. Ayudas a la criatura a recobrar la conciencia. Con un quejido consigue acurrucarse en tu mochila antes de dormirse. ¡Oh! ¡Qué cookie! Pues lo voy a cabricar, dito la paella, la madre que va a parir. Un conejo duerme en tu mochila. Ganas compasión. Ah, sos valiente ahora. Y a su good yo, el primer que volía que menjarme. Pero si su good yo lo único que he picado es menjarse. No. Ah, no, menjarse sí que he picado. Lo que no fica tú es lo de. Al final, su good. Él no volía embrutar su esmago, volía menjarse como si estaba muerto. Claro. Capadal, a matar. Merda, agarrar la vida sin sobrevivir. No pasa res, el tanque ya está acostumbrado, no tendré vida. Es un tanque sin vida. Yo es que pensaba que habría su topalo o algo y de repente habéis la vida completamente a la nueva. ¿Estás contento? Toca a mi portar al no res. Al no res, Jordi, eres un guía de merda. Que te calles. Però no res, el vigis, ja. Ah, muteja el micro. Muteja-lo. Tio, a mi no m'amenaces, No m'amenaces que em torne loco. El pas mutejar, ell no ho sabrà. Tot ho sabré. Pues pare, que ja, ja està, sí, però és que s'ha acabat. Acampem. Pues acampamos. Seguro que quieres acampar para pasar la noche. Prepárate el campamento para pasar la noche. Para. Zona despejada. ¡Rulitox! Miró la bailarina pálida a los ojos y la retó sin temor.
Tio, 75 baixes, estic acabat tan fort. Ah, clar, no n'hi ha un sumant, sí. Si 56, jo deno. Ah, no, però jo, no, molt i... T'he passat el bulle-bulle. Ja sóc jo la pisonadura. Jo continuo jugant temperamental. Mare. I ara... Quina jo? No, sí, sí. Ja hem guanyat els tres, per tant tornarà a cuinar a mi. Anem a algú li vol parlar al Duido? Sí, anem a parlar al Duido. ¿Alguna vez tienes la sensación de que quizás no somos los héroes de esta historia en absoluto? ¿Sabes a qué me refiero? ¿El tronco? Sí. Yo le pregunto. ¿Pero qué me estás contando? Jordi, si dices tú. Entonces recemos a la verdadera heroína, la Gran Madre, para que su coraje y su abundancia crezcan. Brevemente, una visión de vuestros ancestros en común brilla con la luz del fuego. No, qué momento pensar que era una vida real. He de volver a la aldea antes de que el anciano entre en pánico. Un puto brasa. Quizá emprenda un viaje por mi cuenta, así a mi rollico con la mochilerca algún día. Has desbloqueado el traje de Duido ancestral para futuras aventuras cuando esta termine. Bé. Desbloqueado un aspecto. Sí, sí. Mira el gato. Pues el gato ya está bien. Tiene gracia la forma en la que las tribus humanas solo ven la luz, una duda. ¿Qué hay de la otra? Ya está. Se te está dicho ya. Te he puesto a hablar al foco. Mis descendientes crecen y florecen, y aún así siento la atracción del templo, donde ansío poder tocar la luna nueva, después luna llena, después creciente, y así, ya vas pillando el rollo, ¿no? Dios, tenía la oportunidad del reverie y el Michi no había dado cuenta. No, ningún se había dado cuenta. ¿Qué? ¿Y qué es esto? ¡Paco! ¡Hostia, la megotona! Hola, ah, que va a casarse. Es el inmortal, la madonna, digo, flipad. ¡Ruitox! No es demasiado tarde, aún podemos cancelar la boda. Pero estás radiante a la luz de la hoguera. No sé si es la diosa o tus encantos, pero mi corazón está ansioso. Ahí, en mi corazón, y no es lo único que palpita. Nuestra probabilidad de éxito es del 85%. ¿Te casarás conmigo después de todo, por un cálculo? Claro. De algún modo, creo que podemos encontrar amor si buscamos juntos. Entonces, por los dioses de este mundo y el otro, mi amor es tuyo eternamente, hasta que me disuelva en la oscuridad. Ruidox, cara a un marido, seducción y bien de cariño. ¿Qué coño? No sabía que eso podía pasar. Cara a un marido. Ahora por tener una trepavo en la historia. Bueno, va, ahora. Va, ¿qué Jordi, tú cuinar el tocaba. Sí, a mí tocaba nada cuinar. Yo voy a montar guardia una otra vuelta. Pues. He hecho otra vuelta a mirar el espíritu, ¿no? Porque. Sí, creo que es lo menos útil que venía para este. Pues, elijo los ingredientes. Algo rico. Vale, vamos a hacer... El último día de campamento, ¿no? O si es el último día de campamento. Creo que es el último día de campamento. Jordi, hay buen gel, por favor. Hay buen gel. No, hay buen gel no. Igual no fará res. Yo creo que no fará ningún efecto. Si este no es el último día de campamento, en el próximo habrás de posar arroz y peix, ¿vale? Vale. Agua. En gel, ¿no? Sí. Allá va. Aigua en gel. Va, anem a veure el que hi ha. I com que va tirar gel al caldero serà aigua en aigua. Agua fría. Agua fría de la más de un espíritu todo el grupo. Que bona és, xe. Ai, xe. Però la ficata fa el foc, vull dir, tan fresqueta no estarà. No. Jordi estudia las constelaciones y sigue el recorrido de la luna en busca del significado. Si primero está ahí, después estará ya... Después das un ratito ahí al final y ya, pero collons, al final tiene que acabar allí. Jordi gana sabiduría, 7 de intelecto y 5 de fe.
El desamparo se adueña de tus pensamientos. ¿Y si no hay nada que hacer? ¿Y si la reina del cielo no puede ser encontrada curada? ¿Y si me desata el forneses? ¿Tentarse o aceptar? Centrarse. Endureces tu corazón y te envuelves de confianza como si fueses una capa. Este es un relato de victoria. Claro que sí, campeón. Vamos. Las constelaciones de héroes pasados brillan con luz más intensa. Joder, yo creo que va a chatar los vídeos de sol así en plena nit, una tontería. Jordi gana valentía y 5 de fuerza. A China, de gratis. ¡Rulitos! Hace guardia y ahuyenta a los posibles atacantes para mantener el campamento salvo. Eso pasa así. Ruitox gana 7 de resistencia y 5 de fe. Te despiertas subitamente con un cuchillo en el cuello. ¡No te muevas! ¡Dame 10 óvalos o te mato! Gritas y el cuchillo desaparece. Un ratón se escabulle, pero no ves a nadie. ¿Quién no quiera eso? No lo sabes. Ruitox gana valentía y 3 de espíritu. Huelo a humo, algo está ardiendo. Un día restante. Bé, doncs, fins així arribaria el quart i penúltim episodi del Monk Hunter. Sembla que sols ens quedarà com... En l'aventura ens marca que sols queda un dia, sembla que només quedarà un episodi de la sèrie, no, companys? Sí, té pinta que el pròxim dia ja sabeu com s'acaba això. I ficarem una altra constel·lació al principi i quedarà de puta mare tot. Una meravella. Dic, de fruta mare. Ja censuraré després en postproductiu. Fins la pròxima. Adéu. Adéu.